El contralor municipal de Pasto, Fabián Jurado, dijo que su despacho está habilitado para ejercer una auditoría a las obras que la firma Avante adelanta en esta capital en el marco del plan de movilidad. Mire, la ciudadanía en ese aspecto siempre está quejándose. Nosotros hemos manifestado que como Contraloría Municipal inmediatamente nos gustaría abocar qué es lo que está pasando con Avante, pero ahora ha llegado el momento de que la Contraloría Municipal se pronuncie sobre este aspecto. Yo creo que era una necesidad, un clamor de la ciudadanía de Pasto de conocer cómo está avanzando este proyecto. Creo que ese es el compromiso de la Contraloría Municipal, de este servidor, de darle de una vez por todas al finales de este año una información fidedigna y confiable a todos los habitantes del municipio. El funcionario dijo a Telenoticias que este ejercicio de control a lo público apunta a responder inquietudes de la comunidad acerca de la compra de predios, las demoras en la ejecución de algunas obras, así como las incomodidades que padecen distintos sectores de la ciudad y los sobrecostos que el mismo megaproyecto puede llegar a tener como resultado de estas situaciones de difícil manejo. Uno, el manejo y el mejoramiento de la movilidad en el municipio de Pasto y en la ciudad especialmente. El tema relacionado, cómo es el tratamiento que se le está dando a los señores mototrabajadores. Si ellos están atendiendo las políticas que ha implementado el gobierno nacional y este proyecto para mejorar la movilidad. Y ese, el segundo término, el segundo componente es la compra de predios. ¿Cómo ha avanzado la compra de predios? Porque es indudable que este tema no está muy claro. Miramos que el proyecto no avanza porque hay muchas trabas, muchos obstáculos en ese sentido. Fabián Jurado indicó que tras este proceso de auditoría se entregará a la comunidad un detallado balance de los hallazgos que se produzcan, pues el principal objetivo de este ejercicio es velar por la ejecución transparente de los recursos y la entrega de las obras con los requisitos de calidad que exige la contratación pública.